Vida, tanto en el aspecto más cotidiano, ¿no? Como eso que hacemos cada día, como en el aspecto más orgánico, ¿no? Casi zoológico. Me parece que una conversación bien interesante que puede surgir del visionado como de estas dos piezas, una detrás de otra, puede partir de aquí, ¿no? De la pregunta acerca de la soberanía y de los modos de organizar la vida. ¿Por qué digo esto? Porque desde el presente digital podemos entender unas potencias de interacción, ¿no? entre los agentes que nos coordinamos para organizar la vida, pero también podemos encontrar unos poderes, ¿no? Como cada vez más presentes en esa cotidianidad, ciertamente oscuros. Entonces, la tensión que se da entre ambas dos películas desde una noción de soberanía es especialmente notable. Cuando digo soberanía, me gustaría como acudir un poco al marco general del ciclo, porque creo que podríamos entender soberanía en un sentido como muy amplio, ¿no? Social, ¿no? Casi
institucional, ¿no? o estatal incluso, ¿no? Podríamos invocar como esos imaginarios. Pero me parece importante que podamos conversar utilizando la noción de soberanía con respecto a los cuerpos y a las tecnologías. Y en estas dos películas esa noción de soberanía es un poco, como entiendo yo, el eje vertebrador, ¿no? Que nos podría ayudar para hablar aquí, ahora. En Mai Mai, la soberanía, es que es un poco como raro lo de esta, estoy como en una postura. En Mai Mai, la noción de soberanía, fijaos que Mai Mai es una película de 2014, Iku es una película del año 2000. Algo ha sucedido en medio, y creo que Kiera nos lo planteaba como efectivamente muy bien en el texto comisarial. Ha sucedido una puesta en cotidianidad de las tecnologías digitales, ¿no? Desde que Shuli Chang produce Iku, ¿no? Y lanza y las pone en distribución y nos propone como todo este universo con el que acabamos de estar en contacto, hasta que hace un par de años Anna Helmen hace este tratado como estético de Mai Mai. Algo ha pasado con respecto a la soberanía de los cuerpos y de la tecnología. Hay un salto muy evidente. Entonces, lo que a mí me interesa como rescatar del formato... Si hablo más fuerte, así como... Sí, sí, no. ¿Sí? Habla fuerte y... Vale, sí, porque además, hablando de soberanía y de poder, a mí siempre me da la sensación de que cuando pones un micro en medio, inmediatamente se construye una situación, ¿no? En la que están interviniendo agentes, ¿no? Agentes tecnológicos que hacen el espacio funcionar de otra manera. Yo ciertamente me siento mucho más cómoda hablando así. Vale. Lo que quería rescatar de Mai Mai, lo que os estaba diciendo del formato de organización de la vida, es, para empezar, el espacio habitacional, como que nos es representado en esta película. Esta persona trans, ¿no? Trans, y cuando digo trans, lo digo trans con asterisco, ¿no? Porque efectivamente no es una persona que está como evidenciando una trayectoria ni en una sexualidad ni en un género, sino que me parece que la forma en la que este personaje está como habitando una existencia trans tiene mucho más que ver con, por ejemplo, lo transespecie, ¿no? Como lo trans semiótico, y el espacio habitacional es una caravana, ¿no? Una caravana en una especie de patio de viviendas. Es un espacio, es una domesticidad ciertamente alternativa, y la forma en la que está constituida la vida en ese espacio nada tiene que ver con una domesticidad como al uso ni normativa, ¿no? Entonces, solo desde un espacio, desde un estudio del espacio que es representado en la película, ya podemos entender como cierto desplazamiento en las formas normativas de economía. A esto, desde las economías y las políticas feministas, se le llama desposesión, ¿no? Desposesión como un proceso, ¿no? Siempre hemos entendido, el sujeto desposeído es
Bueno, la subjetividad desposeída es una subjetividad de la que históricamente se ha intentado como huir, ¿no? Desde la que se ha intentado como hacer un desplazamiento. Pues lo interesante es que en los últimos años la práctica de la desposesión se está recuperando, ¿no? Como una potencia, ¿no? ¿Y qué sucedería si nos desprendiéramos de ciertas formas de organizar la vida que nos están como proponiendo desde una estructura como rígida, económica y política, y nos organizáramos en un gesto de desprendimiento, ¿no? De desposesión, de desvinculación de la norma de propiedad, ¿no? Entonces, la forma de organización soberana de la vida que sucede ahí en cuerpos y en tecnologías es especialmente interesante. Para anclarnos al objeto de la película de Mai Mai, yo quería como que recordásemos, no sé si os ha llamado la atención, pero a mí me llama especialmente la atención como la alta densidad de tributos a la cultura popular que hay en el espacio como de domesticidad de esta persona, ¿no? Bueno, el primer momento en el que se nos presenta, ¿no? Es una cama y tiene como una colección, ¿no? Una colección de tortugas ninja y de personajes de la cultura popular, y además tiene como ese espacio habitacional está representando una forma de vida como con una alta espiritualidad y de hecho podríamos decir con una alta fe, ¿no? Fe en ciertas formas de interacción con una otredad. Hay una práctica cultural, en realidad subcultural, que lleva, yo creo, lleva practicándose en las últimas dos décadas, que se llama Otherkin. Este personaje claramente está como condensando la subcultura Otherkin. Otherkin viene del inglés otra tipología, ¿no? Otra forma de ser. Kin, ¿no? Es una subcultura en la que las prácticas transespecies constituyen la organización de la vida. Son sujetos que a pesar de tener un cuerpo socialmente leído, ¿no? como humano, están constituyéndose cotidianamente en cruce con otras especies, ¿no? Con otras formas fantásticas de existencia. En este caso, este personaje claramente practica el Otherkin en cruce con las tortugas ninjas, con un personaje de la cultura popular. Entonces, ese elemento me parece como uno de las claves de las que podríamos tirar para activar una conversación acerca de la soberanía, ¿no? En este caso, el Otherkin como una propuesta de vida emancipada, ¿no? Como liberada de la norma de lo que se supone que es una vida humana, de los límites de lo que se supone que es una persona, ¿no? y en relación con una cultura popular, pero ya no en una práctica subcultural como que rechaza a la norma establecida, ¿no? O lo que se ha producido como en grandes producciones tipo Hollywood o X, sino como incorporándola para una lucha cotidiana como singular y en comunidades como que podríamos llamar de afinidad, ¿no? Y este es como otro de los elementos que creo que habla desde la película de Mai Mai, habla de la soberanía, ¿no? De una construcción de la vida que parte de la convivencia en afinidad, ¿no? De la construcción de la vida en relación de afinidad y no necesariamente de jerarquía ni de dependencia. Hay algo que me parece muy bonito y es esa transmutación de las relaciones que hay entre ese clon, ¿no? El clon do it yourself que un poco
es el eje como de la trama de la película Mumbai, entre una especie de hermano gemelo, una especie de amante, ¿no? Hay una transmutación de hermano gemelo a amante o compañera o compañero de la vida, ¿no? Es una transmutación de roles que está ahí y que se puede habitar de forma constante y de forma cotidiana, ¿no? Claramente lo que se nos está planteando es una forma de existencia, una forma de organización de la vida y una soberanía sin roles como determinados claros, ¿no? Es una forma de organización de la vida no identitarista. Es una apuesta, ¿no? Como que desde el ámbito de la ficción se puede trabajar a partir de matices materiales, semiótico-materiales, podríamos decir, pero que claramente es una propuesta de constitución de otras formas de vida. Volviendo al tema de la clonación do-it-yourself, esta, bueno, do it yourself, ¿no? Las siglas del DIY son las siglas de do it yourself, que viene del inglés, hazlo tú misma. Es otra clave para hablar de las formas de organización de la vida, ¿no? Y de las, del sistema de economía que en esta película está siendo representado. Las economías do it yourself y las economías do it with others, hazlo con otras, claramente parten de un rechazo a las formas previamente diseñadas y previamente fabricadas, formas materiales, formas semióticas, formas de vida previamente diseñadas y preparadas para simplemente como consumir y asumir, ¿no? El hecho de que en la película se lleve el do it yourself hasta el extremo de la clonación nos está planteando una forma de economía de producción de los cuerpos ciertamente empoderada, ¿no? Está llamando a un empoderamiento, ¿no? Y por tanto me parece otro elemento clave para hablar de la soberanía, ¿no? De estas subjetividades que están en tránsito, que no se identifican, que practican como una cotidianidad no identitarista, que se constituyen en transversalidad con otras especies, probablemente incluso no orgánicas, sino de la cultura popular, ¿no? Especies pop, podríamos decir. Entonces, fijaos cómo la película tiene como una alta densidad de propuestas de unas formas de organización de la vida alternativas, ¿no? Como utilizando, tomando elementos que nos pueden ser cercanos, los proyecta hasta un lugar de potencia, ¿no? De potencia para la emancipación, para una posible organización de otro tipo. Vale, creo que... gracias. Creo que con respecto a Mumbai, esto es lo que querría destacar. Esas prácticas de la disposición, muchas gracias. Esas formas que material y semióticamente están ya constituyendo el mundo de otra manera. Iku, que es la que acabamos de ver, claramente representa un mundo ciertamente distinto. Representa un mundo también digital, ¿no? Porque esta clonación sucedía en un contexto digital, ¿no? Esta clonación do it yourself sucedía en un contexto digital. En Iku, esa digitalidad está sucediendo dentro de un sistema privativo, un mundo que está organizado a partir de grandes corporaciones que gestionan la vida en un sentido, repito, tanto cotidiano como orgánico, de una manera jerárquica, de arriba a abajo, hasta el punto de que la experiencia orgásmica es un bien de consumo que está siendo todavía prototipado, ¿no? Entonces, toda la trama de la película que acabamos de ver, en realidad, nos coloca en un mundo en el que la soberanía, un mundo semiótico y material, en el que la soberanía
está constituida de manera jerárquica, está constituida de manera comercial, mercantil, y está constituida a partir de una distribución de agencias entre los humanos y los no humanos, que siempre se van a articular a partir de la economía productivista. ¿Sí? Entonces, si las economías en Mai Mai nos permitían hablar de eso que en los feminismos se llaman las economías reproductivas, esas que se quedan en la domesticidad, si os fijáis, todo el entorno en Mai Mai tiene que ver con la domesticidad o con los alrededores, ¿no? Es un espacio, aunque no haya un dentro o fuera tan marcado, en realidad es todo como una vida que sucede dentro de las posibilidades de emancipación. En Niku, todo sucede en una especie de espacio que podría parecer público, pero que en realidad está altamente privatizado, en el que todos los cuerpos en todo momento están expuestos a un chupamiento de código, ¿no? Están expuestos al encuentro con un agente que pertenece a cierta corporación, y entonces están habitando en una jerarquía de la vida como constante. Y esas agencias, a pesar de ser múltiples, a pesar de que la noción de humano también está muy difuminada, en ningún momento se nos está planteando como una potencia esa difuminación de la noción de lo humano. En todo caso, se nos está como aterrorizando, ¿no? desde esa trama, con la posibilidad de que el último resquicio de supuesta diferenciación, que puede ser el momento de placer orgásmico, eso también es susceptible de ser comercializado y de ser llevado como un espacio de intercambio, ¿no? Monetizado. Bueno, los agentes que un poco vemos representados en estas formas fílmicas, tienen unas características que se ciñen bastante a estos dos modelos económicos, estos dos modelos de organización de la vida. Esta persona trans que practica el otherkin, este muñeco clon do-it-yourself, esta, por otro lado, figura del cyborg, ¿no? Como con esa intervención tecnológica, ¿no? Y esa codificación en el cuerpo, los coders que vienen de un poco del tributo a Blade Runner, ¿no? Esos replicantes, ¿no? Como son ahora como unos codificadores de energías y de información orgásmica, o los agentes esas agencias que no son cuerpos enteros, no son cuerpos humanos enteros, sino partes de ellos, ¿no? Estos brazos como que también se cambian de forma, tienen una agencia muy, muy importante a la hora de constituir el tipo de convivencias, ¿no? El tipo de organización de la vida que ahí se nos está representando. Entonces, claro, cuando hablamos de estas dos cosmologías, ¿no? Como que a las que nos acabamos de acercar, una con la potencia de organización de la vida en común, ¿no? En la que la economía reproductiva está en la superficie, ¿no? y que rige como la temporalidad, rige los cuerpos, y en la que los cuerpos dan la bienvenida a los cruces con la cultura popular, dan la bienvenida a los cruces con otras especies, no solo cruces entre humanos, independientemente ya de los rasgos sexuales o de género, por un lado, y por otro lado, esa otra cosmología o cosmovisión que está absolutamente constreñida por una lógica de mercado, ¿no? Una lógica de generación de capital, incluso hasta el último orgasmo, ¿no? Todo puede ser codificado para generar mercadería.
Entonces yo me pregunto ahora, y me gustaría como que nos lo preguntáramos como juntas, ¿qué implicaciones tiene eso en un presente en el que, como de alguna manera curiosa, preveía Sui Chang, ¿no? Ya decía, en 2016 se empezaron a codificar los cuerpos. Bueno, desde nuestro presente de 2017, ¿qué implicaciones tienen estas narrativas en una cotidianidad y en una forma de organizarnos con respecto a nuestros cuerpos de la manera más orgánica, en la que el mercado de datos está al orden del día, en la que toda nuestra existencia digital, de una manera más o menos consciente, ya está sometida a una absoluta intervención por parte de las grandes corporaciones digitales. ¿Cómo podemos pensar la organización de la vida y las posibilidades de recuperar cierta soberanía con respecto a ella en un momento en el que se ha confirmado, con el caso de Edward Snowden, que hay acceso a nuestra información más cotidiana y más mundana en caso de que así sea solicitado, ¿no? Por ciertas formas de poder. Entonces, ¿cómo podemos traernos esa premisa feminista de nuestros cuerpos, nosotras, que reclama la soberanía acerca de esa composición orgánica básica de la vida, que es el cuerpo, y esa constitución de ese cuerpo con el entorno más inmediato, ¿no? Que es radicalmente político? ¿Cómo podemos traérnosla aún nuestros datos, nosotras? ¿Cómo podríamos hablar de esto con respecto también a la pregunta del ciclo, ¿no? Que es como, Vamos a seguir pensando, vamos a seguir componiendo estética, vamos a seguir ficcionando hasta que las cosas y los cuerpos sean como queramos que sean. Entonces, en un momento en el que el yo es un ente absolutamente cuantificado, que cada gesto, cada movimiento, cada desplazamiento, a pesar de que no haya una voluntad en ello, ya puede ser cuantificado y hay una forma de medida de todos nuestros pasos, casi todos ellos, ¿no? O sea, salimos a la calle y hay un satélite que inmediatamente sabe cuál es nuestra localización. Y no quiero ser, no quiero hacer una inyección tecnófoba con este comentario, es simplemente, bueno, la vida ahora mismo está organizada de esta manera. Cuando digo vida cotidiana y vida orgánica también, y solo hay como que pensar en esas apps de medida, por ejemplo, del periodo, ¿no? De la regla, o todas las que tienen que ver con la salud, ¿no? O sea, no es la ciencia ficción distópica de Shuri Chang. Quizás todavía no sea tampoco la utopía de Anna Helme. Estamos como en un momento en el que ya no nos sirven las premisas del ciberfeminismo de los 90 de forma estricta, y cómo podemos, porque quizás tenemos que adaptarlas a un post-Snowden, ¿no? o a un momento en el que, cuando decimos Internet, pareciera que estuviéramos diciendo Facebook, ¿no? O Google. O a un momento en el que, cuando decimos digital, pareciera que estuviéramos diciendo Internet. ¿Cómo podemos organizar la vida? Un poco teniendo el eco reciente e inmediato del visionado de estas películas, yo me gustaría, no sé, hacer esta pregunta. ¿Qué estrategias podríamos desplegar para asumir, primero, la invitación que se nos hace desde IQ? Yo creo que la invitación más clara en esta película es detox. Necesitamos cierta desintoxicación, ¿no? ¿Cómo podemos asumir las prácticas de desintoxicación? ¿Qué posibilidades tendrían? No sé, a mí me parece que quizás pasar de esa individualidad tan radical a cierta colectividad podría ser una intentona, pero me gustaría como conversar acerca de ello. Y me parece que en My Mind la invitación es
a la constante renderización. ¿Sabéis? Render es esta práctica que en el ámbito del audiovisual, ¿no? Como es un verbo muy, muy común, ¿no? Es cuando he hecho una composición, una edición, por ejemplo, de vídeo, pero le he hecho como un cambio, le debo dar al botón de renderizar para que se actualice e incorpore los cambios, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos habitar la composición de nuestra vida en el sentido cotidiano y en el sentido orgánico como un render constante? ¿Qué implicaciones tendría eso en el mundo del yo cuantificado, ¿no? ¿Cómo podríamos encontrar formas en las que esa cuantificación no sea estricta y no nos coloque en formas identitarias únicas? Me parece que ahí es donde reside, de alguna manera, la potencia por una soberanía de los cuerpos y por una soberanía tecnológica. Sé que uso a veces como lenguaje que puede parecer inaccesible, entonces creo que la conversación también puede versar sobre ciertos conceptos si efectivamente ha sido inaccesible. No querría que así fuera. Son como algunas alertas simplemente que saltan inmediatamente al ver estas representaciones. Me parece que precisamente se pueden tomar como potencias, ¿no? Y por eso quería como terminar con estas dos invitaciones. Me parece que hay una invitación a pensar las potencias de cierta desintoxicación y creo que también a pensar las potencias de una renderización de los cuerpos, ¿no? y de las organizaciones también tendentes a lo colectivo, quizás, ¿no? Con esa urgencia. Que están ahí, que las acabamos de ver, ¿no? Están detrás de la pantalla. Sí, yo creo que en todos sus comentarios acerca de la película se ha resumido también bastante bien lo que se va a ir tratando a lo largo del ciclo, ¿no? Y que es esta disyuntiva de cómo saco ventaja de esta herramienta tan potente que es Internet, ¿no? Que son las tecnologías, sin que ellas se aventaje más de mí que yo de ella, ¿no? ¿Cómo me protejo frente a estos usos? Uh-huh. Y a lo largo del ciclo se plantea esta pregunta y se intenta, una de las respuestas que se intenta dar es como, bueno, voy a hacer un uso contra Internet, de Internet, ¿no? Voy a utilizar Internet de una manera disidente, de una manera militante y voy a hacer todo lo posible con las herramientas que están en mi mano. De no desaprovechar toda la potencia que tiene a nivel comunicacional, a nivel crear red, a nivel crear, destruir identidades y crear unas otras cosas, ¿no? ¿Cómo lo hago, no? Y este uso contra, que Zach Blass, que es un teórico y un artista estadounidense que actualmente imparte clases en Londres, él dice que el contra Internet viene del manifiesto contrasexual de Preciado, ¿no? Que es utilizar Internet desde una forma no hegemónica y en contra de este marco heterocapitalista, ¿no? Que es el que rige Internet hoy en día y que está basado, como tú has dicho, sobre todo en la corporativización de los cuerpos y de los datos, ¿no? Y bueno, Zach Blass propone varias técnicas para hacer esto y una de ellas es el movimiento ahora faceless o sin cara, ¿no? El cómo seguir utilizando mi cuerpo como un campo de batalla, ¿no? Como un arma de revolución protegiéndome de mi identidad, ¿no? Y también está todo el tema de las poéticas de las ausencias, ¿no? El que está relacionado en cierta manera con el término de desposesión que tú decías, ¿no? El voy a borrar todo lo que sobre mí se supone que debe ser, voy a borrar el género que se me asigna, voy a borrar la identidad que se me ha asignado, tanto el del país del que vengo, la edad, mi nombre, y voy a performar una otra cosa desde estos cambios, este evolucionar constante, ¿no? En ese sentido, la propuesta de Ana Gelme, como tú señalabas antes, sí que es una utopía, pero sí que es verdad que estamos cerca de eso en algunos momentos, ¿no? De hecho, la propia Gelme dice que su película no es una ficción, sino que tiene mucha más carga documental que ficticia, porque tanto los personajes que aparecen en ella como el ambiente que ha generado, si bien está hiperbolizado,
existe, esos personajes son así, esta persona le gusta vestirse de tortuga niña y de hecho cuando tiene reuniones con sus amigos les obliga a vestirse de tortuga niña para ponerse en su lugar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a vestirnos todos de tortuga niña y vais a experimentar lo que es ser una tortuga ninja y andar así por la calle y ir a comprar el pan, ¿no? Y se hacen vídeos, los comparten por internet y el sitio donde viven también es un sitio comunitario, es un espacio en el que hay varias caravanas y en el que se, bueno, llevan una forma de vida autogestionada, ¿no? Entonces sí que me resultaría interesante, no sé si alguna también se le ocurre alguna otra forma de las que se han planteado para esta lucha, ¿no? Bueno, esto es muy interesante también si lo miramos desde el tipo de objeto cultural, ¿no? O sea, claramente acabamos de ver dos objetos cinematográficos, ¿no? Entonces, pero esas decisiones de difuminar el documental, la ficción y el videoarte, ¿no? O el videoarte de ficción, creo que de alguna manera conectan mucho con una propuesta de vida en la que se necesita una interlocución con las formas del mundo tal y como suceden ahora mismo, pero se puede hacer una inyección de fantasía, ¿no? O como de una, o unos desplazamientos, una hiperbolización como de formas. En el caso del trabajo de Shirley Chang, igual es interesante ver cómo ha evolucionado, ¿no? Porque termina con un continuará y creo que es muy interesante cómo la continuación no sucedió en el medio cinematográfico. O sea, se dio un despliegue transmedia, ¿no? A partir de esta película, ¿no? Aquí todavía está como trabajando con el código del audiovisual. Pero la siguiente parte, un poco como avanzaba aquí al principio, fue un juego. Fue una performance al comienzo, una performance que giraba toda la trama, ¿no? Narrativa, y después de la performance derivó en un juego. ¿Esto por qué creo que es interesante? Bueno, pues porque la forma lúdica de objeto cultural de alguna manera rompe con las exigencias lineales de la narrativa, ¿no? Como es un juego que tiene dos niveles, no os voy a spoilear demasiado, ¿eh? Solo os cuento como en qué consiste a nivel estructural. Tiene dos niveles, el primero se juega fuera, en la calle. Esto efectivamente era como 2010, cuando empezó el juego, pero 2011, cuando empezaba la geolocalización, ¿no? cuando se empezaba como a investigar, ¿no? A experimentar con la geolocalización en las prácticas artísticas. Entonces, la primera parte sucede poniendo el cuerpo en la calle, ¿no? O sea, cuando la experiencia cultural de ficción sucede poniendo el cuerpo en el espacio público. Y la segunda de las partes sucede en un espacio cerrado. Las jugadoras deben llevar un brazalete que tiene unos sensores, se llaman sensores galvánicos, que miden la temperatura, la humedad y las palpitaciones, ¿no? de la piel. Y es un juego que se hace en colectivo, no es un juego de competitividad, ¿no? Sino que consiste en hacer una escucha a través de los cuerpos. Hacer una escucha a través del cuerpo, utilizando este sensor, de las otras jugadoras. Y solo cuando se dan valores de equivalencia se consiguen puntos. Entonces, continúa con esta práctica de la erótica o esta propuesta cultural que trabaja desde la erótica o desde la pornografía. Bueno, no sé si en los juegos performativos se puede hablar de pornografía, por lo que no tienen de grafía, pero, ¿no? pero,
Pero entonces, continuando con eso, esta búsqueda de todos los cuerpos de unos estándares de alteración equivalentes podría parecer que empujase a la sobreexcitación, ¿no? Todos nos sobreexcitamos como de la misma manera y entonces así adquirimos puntos. En realidad, lo interesante es que también se pueden conseguir niveles equivalentes en un espacio como muy bajo de alteración, ¿no? Y entonces, de ahí podemos conectar con todas esas propuestas de organización de la vida basadas en el decrecimiento, ¿no? También en el bajarle al ritmo también a los cuerpos y en el estar conectados con lo material y entre nosotras, ¿no? En interacción, pero de otra manera. Y ahí hay un cruce como muy bonito y muy interesante, creo, con MyMind, ¿no? Que claramente contiene una propuesta de vida basada en la recolección, en el reciclaje, ¿no? O sea, toda la artefactualidad que está ahí representada informa de la posibilidad de relacionarnos con nuestro entorno más inmediato, material, de otra manera, no corporativista o no mediada por grandes corporaciones, de eso que llamamos la innovación totalitaria, ¿no? esa carrera de la innovación totalitaria. Yo, bueno, es que no tengo más que añadir, creo que has hecho un recorrido bastante completo sobre las propuestas a nivel teórico, se presentaron más películas, y a mí sí que me gustaría saber, porque claro, yo la primera vez que vi IQ, o sea, me quedé fuera, totalmente, ¿no? Fue una película bastante dura, y tanto por la narrativa que propone, ¿no? Un acto sexual tras otro y poco más, ¿no? Como por, bueno, pues también toda la objetivización del cuerpo de la mujer, etc. Pero es una película bastante turística que me gustaría saber porque, bueno, esta película generalmente no se ha exhibido bastante poco. Fue la primera película calificada como porno suave que ganó en Sundance un premio. O sea que sí que hay una contradicción, ¿no? Entre algo tan marginal como puede ser la propuesta de Julia Child, que en los momentos en los que se hizo dentro de toda la escena cyberpunk, que en realidad ya de por sí bueno, aboga por la marginalidad, ¿no? Como por uno de sus principios, y llega hasta un festival que, si bien es de cine de autor, es un festival bastante mainstream y no solo llega ahí, sino que se exhibe siendo calificada como película X y gana el premio sección oficial, ¿no? Como me parece también interesante esta contaminación, ¿no? de la norma y aprovechar esta fisura, ¿no? Para meter otros imaginarios, aunque sea desde la distopía, ¿no? Y también me parece interesante el conocer, no sé, vuestras opiniones respecto al visionado, porque sabemos que no es fácil y que no es fácil verlo sentada en grande, en una pantalla, compartiendo con mucha gente, ¿no? Bueno, yo afirmo que se puede quedar en ciencia ficción, que se puede quedar en ciencia ficción, que no nos vienen a manipular y a codificar de esa manera, vamos a hacer un poco. Y si cabría como un contramovimiento. No, que no sé, que nos lleven por el Yo, si no le vais a explicar un poquito después, hubiese tenido que volver a verlo, porque sí que es verdad que me he quedado un poco de... me he perdido. Pero bueno, ha estado genial que hayas un poco hablado sobre él, porque ya me puse, o sea, ya me ha hecho un poco colocarme y entender cosas que antes estaba así que no termino, pero vamos, la hubiese vuelto a ver y quizás hubiese entendido, quizás no. Sí, a mí me ha pasado lo mismo, como además al principio da un montón de información, pero como que no alcanzas a entender exactamente qué te quiere decir. Y claro, ya cuando se mete en lo que es la película, acabas destrozada. Dices, pero es que ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás intentando contar? Sé que no me gusta, pero no sé más. Y se hace... Así que muchas gracias por toda la charla de después, aclaratoria. Y el trasfondo está súper... No sé, ya te digo, una vez que...
que lo comentas y dices, hostia, empiezas ahí un poco a hilar y tal, después. Yo creo que es, ha sido excesivo. Hay un momento en la película que habla saturación, saturación. O sea, llega un momento en el que es difícil controlar, ¿no? Casi una hora y media de sexo explícito, rotundo, aquí, sentados todos, ¿no? Porque normalmente estas películas son del porno que se ve en la intimidad, ¿no? Entonces es una experiencia que a mí me ha dejado en shock, ¿no? Un tanto, ¿no? Pero sí que es cierto que es más de lo mismo, o sea, es el cuerpo perfecto del hombre, de la mujer, ¿no? Y la objetivación, por supuesto, de la mujer todo el tiempo, ¿no? Poco se oye a los hombres hacer exclamaciones de placer, casi todos son las mujeres, ¿no? En fin, no sé, creo que la película está muy teñida de lo que vemos en las películas pornográficas, ¿no? Que para nada sale bien parada la relación amorosa, lo que pueden aprender las gentes más jóvenes, ¿no? Del sexo. Salvo la frase de me amas, confío, sí, confía en mí, poco más, ¿no? Hay ahí del yo, ¿no? De la persona, del conocerse a sí mismos, no sé. Como si se hubiera huido demasiado pronto de lo que somos, ¿no? Hablan un poco de la memoria, recuerda. ¿No? Estamos perdiendo quizá los recuerdos sexuales, por eso quizá necesitamos estos recursos. Sí. No sé. Esto de la memoria, cierto, o sea, a mí me apetecía también conversar acerca de ello, porque efectivamente como es una de las cosas como que a veces como vienen a la conversación cuando se habla de qué es lo que constituye la vida, ¿no? O sea, una vida informada por una experiencia, ¿no? Entonces está directamente conectada con la memoria, pero en este caso en el que la propuesta es una memoria como absolutamente artificial, ¿no? Como una codificación a la que se una codificación de la memoria de las memorias sexuales a la que solo se va a tener acceso de la manera mediada por una corporación. Es efectivamente espeluznante, claro. Pero lo espeluznante es que tampoco está tan lejos, como decía, no tanto de manera literal, ¿no? pero cuando yo antes hablaba de la ratificación de la vida cotidiana, hablo de formas que están en circulación en nuestro presente ahora, ¿no? Y la cuestión de la memoria también está como de alguna manera flotando, ¿no? en la nueva digitalidad de los datos. Es interesante como en esta, ninguna de las dos películas yo tenía aquí escrito, ninguna hay nube, ¿no? Es interesante porque no están apelando a esa metáfora que de alguna forma rige lo que entendemos ahora por conectividad, ¿no? Esa cosa de la nube, ¿no? Los datos están en una nube, como esa metáfora de lo intangible, y me parece una fortuna que no sea así, porque efectivamente lo digital, tanto las experiencias cotidianas como la memoria, sucede en espacios rígidamente materiales, ¿no? Como contundentemente materiales. Los servidores están en algún lugar del mundo y tienen algunas implicaciones ecológicas, ¿no? Espaciales. O sea, estas metáforas de la nube, ¿no? Como tengo mi memoria en un, ¿no? He guardado estas sí. Las vacaciones del verano pasado en un Dropbox, ¿no? ¿Y dónde es eso? Ah, está en una nube. Eso es una forma de organizar la vida que está saltando por encima de muchas necesidades, igual como de
de interacción como más material, ¿no? Como a mí me parece. O sea, creo que esta cuestión de la memoria es una cuestión como absolutamente urgente para hablar de soberanía tecnológica y soberanía de los cuerpos también, ¿no? Sí. Sí, pero también... Perdón, sí. La tortuguita, la chica, cuando va a pagar, no paga con dinero, ¿no? ¿Te parece? Sí, parecía que le daba algo metálico, pero no era dinero. Sí, sí. Igual. Hay monedas, sí. Sí, sí. Billetes y monedas, ¿sabes? Sí. Sí. Nada, es una idea. ¿Te he cortado? No. No, yo quería un poco decir que a mí parte este mundo tiene sus raíces analógicas, ¿no? Hay una parte que es el mundo feliz, que es un aspecto que está ahí entreverado ya hace tiempo, ¿no? Y es ese mundo que está ahora no desapareciendo, pero sí, digamos, dejando espacio a otro mundo, que es el mundo digital, el mundo de la virtualidad, ¿no? Entonces hay planteado que la virtualidad forma parte de la regla o no, ¿no? Y ahí está el mundo también de la tecnología. O sea, las preguntas que habéis planteado son preguntas que, ¿no?, cada una de ellas le coges un hilo y es que da para muchas historias, pero claro, es un problema. Y digamos que las tecnologías, no podemos actuar ahora como actuaron los luditas en la época de la revolución industrial, ¿no? Y de hecho, si hablamos un poco de Internet y de su origen, pues son un poco al margen del mercado. Luego los financieros, los bancos, etcétera, se dieron cuenta de que eso era algo importante y necesario, empezaron a entrar en los años 90. Pero antes había otras expectativas, digamos, de mayor participación, de mayor relación, de buscar elementos de actividad, etcétera, ¿no? Luego el mercado pues lo va mercantilizando, lo va, digamos, a veces, creando, y entonces vamos necesitando cosas. Pero la tecnología y el ritmo del cambio que estamos asistiendo es eso que dice algunos de la modernidad líquida, ¿no? O sea, ya es que no es sólido que era lo tradicional, sino líquido que se nos va yendo de las manos. O sea, va preconfigurando mundos que casi cuando todavía estamos un poco sentados en la identidad anterior, aparecen otras nuevas cosas, otros elementos que están rompiendo los moldes, ¿no? Y ese mundo ahora mismo es el gran desafío que tenemos, entre todos, de una manera o de otra, ¿no? El hecho de las grandes corporaciones pasa lo mismo, lo que habéis comentado, es el tema de los big data, ¿no? Que estamos viendo que lo están codificando. Ahora, una cosa es, digamos, tener en cuenta quién tiene el poder, ¿no? Y el poder en estos momentos, en cierta medida, pues, bueno, en gran medida lo tienen las grandes corporaciones porque el mercado está grande en ese aspecto amplio. Ahora, hay otra posibilidad que es el poder de la gente, que también la utilización de la tecnología de acuerdo a los intereses de la gente. Y ese es el doble, digamos, juego en el que estamos un poco, como siendo sometidos. La tecnología por sí no es ni buena ni mala, o sea, todo depende un poco de uso que le hagamos. Lo que ocurre es que tenemos, digamos, unas élites que están ojo a visor para ver cuál puede ser el uso mejor que pueda rentabilizar y se pueden sacar, digamos, una cierta capacidad, posibilidad de rentas extractivas, como estamos analizando en la sociedad actual, pues más, ¿no? Más y además cuando se ve que las desigualdades sociales han aumentado enormemente a partir de todos estos cambios, ¿no? Bueno, dicho esto, había una cuestión importante para mí. El tema, cuando habláis de soberanía, como de pérdida, o sea, si perdemos es porque la hemos tenido, no lo dudo. De desposesión. O de desposesión, bueno, pues de la subjetividad, ¿no? Yo lo dudo todavía, ¿no? ¿Desde qué punto se habla? ¿Desde qué posición? Porque, bueno, estamos desposeídos, pero lo hemos conseguido antes, digamos, es una lucha permanente, es algo, digamos, dialéctico, ¿no? Que se va... Y luego también me recuerdo un poco a los años 60, al feminismo, a Simone de Beauvoir, que, digamos, que estos temas, la emoción, los cuerpos, la realidad, estaban ahí presentes de una manera u otra y eclosionaron, digamos, que han, digamos, influido enormemente en el siglo XX, ¿no? Desde todo eso, porque la parte un poco más, digamos, imaginaria y más distópica y más tal, es evidentemente, vamos a ver un poco lo que aparece en la Biblia, es decir, la posibilidad de que se mercantilice todo de tal manera que seamos código, unos de otros, ya lo vamos siendo un poco, ¿no? Por eso de cuando dicen las pulseras de todo a 100 o de todo a tal, pero la pulsera va sentando saliendo, ¿no? Se va mercantilizando, se va también, digamos, adaptando nuestra vida a lo digital, pero de manera que lo que corra es el digital, ahora el dinero ya no, el monetario cada vez se usa menos porque es todo digital, ¿no? Entonces, ahí está la batalla y el poder de unos otros, que bueno, también es verdad que ha surgido contrapoderes, Snowden o gente de esta, que desde otra perspectiva, pues bueno, tratando una ética de cómo funciona la tecnología, pues han planteado, digamos, ese lado oscuro, ese lado perverso, y bueno, y han
nos ha dado guías un poco de ver el mundo desde otra esfera, ¿no? Es decir, que no todo es de un lado o de otro, hay que ver un poco eso. Pero evidentemente, en todo ese entorno, está el problema de las identidades, y qué son identidades, ¿no? Desde las identidades que es algo pesado, es, digamos, duro, que impide la relación, o digamos, determinadas formas del yo que pueden ser un poco más fluidas, más flexibles, etc. Y que, bueno, que eso se aprende desde la cultura y desde los sistemas educativos, ¿no? Los alumnos, y desde casa y desde muchos sitios, ¿no? Y ahí está, o sea, que el problema es que vivimos en un cambiante, que eso nos tiene que regresar a todos los niveles de la sociedad. Es como algunos se equiparan, bueno, pues prácticamente que nuestro proceso es como la revolución industrial. Es decir, la revolución industrial, la gente, las máquinas están quitando trabajo, eliminando ruido. Pero de pronto no puedes concebir una sociedad sin la industria. Hoy nos pasa con lo digital, vivimos con internet, no es algo un poco al margen, ¿no? El tema es como para desde ahí, cómo también manejar un poco esas identidades, tanto de género, sexuales, los queer, por ejemplo, etcétera, que están moviendo mucho el debate y que están también, tras las nuevas tecnologías, introduciendo para poder un poco también ir expandiendo, digamos, diferentes formas y de entender el mundo. Sí, justo, bueno, yo creo que todo este momento de cambio que planteas, igual es cuando Internet deviene en algo social, ¿no? Y cuando la imagen del cuerpo, ¿no? Con el tema de redes sociales, la hipervisibilización, es cuando las usuarias, ¿no? Entramos como de lleno, ya no solo utilizamos el potencial liberador que en unos orígenes tenía Internet para adoptar otros cuerpos, adoptar otros avatares, sino que ya somos nosotras y queremos ser nosotras las que estamos dentro de ahí, ¿no? Y es cuando entra quizá en conflicto este utilizarnos como agentes y dejar de ser meras usuarias, ¿no? Pero también el impedir que se mercantilice con nosotras, ¿no? Quizá es que, claro, desde 2005 igual, más o menos, justo esa división, ¿no? De lo que es real, lo que no es real, ya no tiene sentido, ¿no? Internet es un todo y no solo es un servidor o no solo es una pantalla, sino que es también una forma de narrar lo que ocurre, es una forma de expresarse como persona, es una forma de estar en el mundo, de comunicarse y de que ese mundo te influya y de tú influir en él, ¿no? Es un poco todo con lo que trabaja Hyperspeyer, con esa contaminación, ¿no? con esta hibridación de formas, de códigos y esta contaminación entre unas plataformas y otros, unos cuerpos y una materialidad, ¿no? Totalmente. Y de hecho, yo ahí añadiría que además las formas de estar en lo digital no son todas en Internet, ¿no? O sea, como que también muchas veces decimos cultura digital, inmediatamente pensamos en Internet y de hecho hay mucha potencia también en las organizaciones de vida, ¿no? Y como en situaciones colectivas que funcionan por redes como más localizadas en el espacio, ¿no? O sea, como que ahora, por ejemplo, una de las luchas más interesantes desde lo digital, asumiendo que estamos en lo digital, tienen que ver con las situaciones offline, ¿no? Digitales offline. Como tenemos una intranet, necesitamos un intercambio de datos, pero construimos un espacio seguro donde intercambiar, ¿no? Pero un poco también ahí el cuerpo tiene de nuevo como unas implicaciones muy fuertes, ¿no? Cuando lo que nos sitúa es la distancia, ¿no? Otra vez. Y ahí hay como unas formas políticas especialmente interesantes. Poniendo en valor lo digital, explorando ahí, trabajando desde lo digital, pero probando situaciones online. Me parece bien interesante y bien rica la referencia al ludismo, ¿no? A las prácticas luditas. Efectivamente, ahí se estaba dando como una respuesta inmediata, como de índole, de alguna manera conservadora, ¿no? Por conservar ciertas formas de organización de la vida previas al momento industrial, ¿no?
pero también es de alguna forma lo que ha pasado como a la historia, ¿no? Como la memoria colectiva de los luitas es pura destrucción, cuando en realidad la estrategia era como más sofisticada, ¿no? Como que no era como una destrucción en contra de la industrialización, sino en realidad lo que se estaba haciendo era una propuesta en contra de las implicaciones sociales y políticas que se entreveían en la industrialización. Y digo que es una referencia muy interesante, ¿no? Porque de alguna forma se conecta tanto con la película de Ip como con la película de Mai Mai, ¿no? Y con ese periodo entre medias que ha sucedido, que es durante los 2000, el momento cyberpunk, ¿no? Y como su reverso feminista, ¿no? Como del ciberfeminismo. Todavía veían como una mayoría de potencias, ¿no? Digamos, en la situación de lo digital y de Internet especialmente. Después de la toma por parte de las corporaciones de la hipersociabilidad como muy constreñida, ¿no? Y como muy normativizada que viene con las redes, y después de Snowden, ¿no? Y como la evidencia de la vigilancia y el control como de las vidas cotidianas, sigue reverberando cierto ludismo en las prácticas de la desposesión digital, ¿no? O de la soberanía tecnológica que reclama como un acercamiento al código, ¿no? Esto de abrir el código, ¿no? Y las capacidades como, y la, de alterar como la estructura, ¿no? Como más básica, más radical, ¿no? Por de raíz de una tecnología. Por lo menos, y si no puedes alterarla porque no tienes esos conocimientos, por lo menos como la posibilidad de trabajar en una red de afinidad en la que tienes contacto con alguien que sí efectivamente la va a poder alterar, ¿no? Y es algo que es una lucha que ha sucedido con respecto al código y que ahora es urgente, entiendo, como hacer con respecto a los datos, ¿no? Como que las formas que lo digital ha ido tomando no como que necesitan como actualizar los discursos políticos también con respecto a ellas. Y no estoy diciendo en realidad nada nuevo, como que eso ya está en marcha, ¿no? Las luchas políticas en lo digital ya están sucediendo, están como todas estas líneas de pensamiento acerca del contra-internet y qué pasaría si no entendiéramos las formas de organizar nuestras vidas en torno a nodos y a conectores, sino al espacio paranodal, ¿no? Como lo que hay ahí en medio, que ahí es donde prende como la vida y donde prende la política y donde prende las estéticas también, ¿no? Ahí es donde hay como un espacio de posibilidad. También hay algo que, bueno, tú has mencionado antes a Donna Haraway. Creo que una lectura en el tiempo de su pensamiento nos ayuda mucho también como a un poco a sistematizar como estas mutaciones. De alguna forma, con toda la ironía, Haraway utiliza la figura del cyborg en su momento, ¿no? En los 90, para hablar de esta situación en la que está también trabajando Shuri Chan con la película de Iku. Es como olvidémonos del humano con límites cerrados. Todas somos cyborgs y prefiero ser un cyborg a una diosa, ¿no? Es como me interesa mucho más como sujeto político el cyborg que la diosa, ¿no? El sujeto político del feminismo. Luego habla de las promesas de los monstruos, ¿no? Y utiliza la figura del monstruo como un otro inapropiado, ¿no? E inapropiable por la norma. Es un otro que no es apropiado, pero además es que el sistema no va a ser capaz de apropiárselo por su monstruosidad mismo, ¿no? Por su condición de monstruosidad. Y después de ahí da un salto a la domesticidad o a la cotidianidad más inmediata y escribe el Manifiesto de las Especies de Compañía, en la que dice
estamos en contacto con tecnologías vivas como los perros, ¿no? Y no estamos considerándolas como tales, y de hecho esto es lo que evidencia el radical antropocentrismo, ¿no? Con el que vivimos, ¿no? Y con el que constituimos nuestra cultura y en el que nos configuramos como día a día. Somos absolutamente antropocéntricos y la relación que tenemos con respecto a las especies de compañía es jerárquica. No reconocemos una mutua configuración con el entorno, ¿no? Ni tecnológico ni orgánico. Entonces, fijaos en esa trayectoria de Haraway, en la que se va como trayendo figuras para en realidad hablar de la mutua configuración de lo humano con el entorno más inmediato, para problematizar el antropocentrismo, ¿no? Como que es una marca clave en nuestra cultura. Sí, es ahí donde están surgiendo ahora también otras formas de Overkins, como claro. Esa gente que, no me acuerdo si se llaman puppies o similar, que como se visten con trajes de látex de perro, y entonces son unos personas perros, y duermen en camas de perro, y tienen una persona que les saca por la mañana a la calle con una correa, ¿no? O sea que incluso morfológicamente ideológicamente intentan, tienen ser perros y disfrutan con esa identidad, ¿no? Que es algo que está en vogue ahora y que se está empezando a documentar, y está surgiendo un montón de películas y documentales que están tomando por destruir ese especismo, ¿no? Y ese antropocentrismo también. Sí, sí, es como probar posibilidades de lo trans, ¿no? Cuando antes hablaba de lo trans en el sentido como más interseccional, ¿no? Transgeneracional, transexual, transgénero, pero también todo lo trans que podemos pensar dentro de la organización racial, ¿no? De los cuerpos, todo lo trans con respecto a la organización de clases, ¿no? De las formas sociales, todo lo trans que podemos encontrar con respecto a la artefactualidad tecnológica, ¿no? a los dispositivos, todo lo trans que podemos encontrar con respecto a las especies, ¿no? A las especies con las que convivimos, ¿no? Animales, pero también vegetales. O sea, como lo interesante de esas prácticas, ¿no? Como que trabajan ahí, creo que en realidad es como una que nos traen una relectura de la forma en la que nos hemos constituido como sujetos, nos hemos venido constituyendo como sujetos, probando esos límites o probando esos cruces, encontramos formas de existencia igual como responsables, ¿no? Quizás responsables, formas de organización por el entorno, quizás responsables. ¿Cómo puede afectar la tecnología a la soledad de las personas, ¿no? Porque, y a la comunicación? O sea, en un mundo en el que ahora mismo estamos comunicados constantemente, quizás no decimos nada que tenemos al lado, o lo que hablabais de los animales de compañía, ¿no? Esta falta de comunicación hace que busquemos esos colectivos trans para poder expresarnos. Quiero decir, nos estamos olvidando de lo más sencillo, que es comunicar así como estamos aquí ahora mismo, cara a cara, ¿no? Yo no creo que sea tanto eso, sino que con la tecnología se han abierto más posibilidades. O sea, yo lo veo así, ¿no? Creo que es como una visión muy, lo que hablábamos antes, muy tecnófoba, el decir, bueno, nos está haciendo, las nuevas tecnologías nos está haciendo ser más individualistas, descuidar las relaciones carne, no sé cómo decirlo, ¿no? Físicas. Pero no creo que sea tanto así. O sea, creo que ese es un discurso también que se ha expandido mucho porque interesa, ¿no? A nivel también comercial y demás. Sino que yo lo veo, como tú dices, ¿no? El buscar otras colectividades, el buscar otros cuerpos, otras gentes, otros tipos de relaciones, ¿no? O sea, estamos en un momento en el que
para mucha gente es igual de importante una relación afectiva física que una relación afectiva mediante internet, ¿no? Y justo eso, ¿no? Se nos ofrecen otras formas relacionales que antes no teníamos, no estaban a nuestro alcance, y no solo de maneras de comunicarse, sino también de otras experiencias y otra gente que de otra manera no podríamos conocer, ¿no? O sea, no creo que sea más, de hecho creo que más que individualista nos ha hecho más abiertos, ¿no? Más bien, sí, más, sí, ¿no? Más enrolladas. Yo sí, yo creo que cuando, o sea, cuando antes estaba diciendo esto de la mutua configuración, va un poco por ahí, porque en realidad cuando hablamos de lo colectivo todavía tendemos a pensar en solo como colectivos de humanos, ¿no? Como encuentro con otras personas. Y en realidad creo que lo más rico de esta lectura es que se pueden dar colectivizaciones también como con no humanos, ¿no? O como con unas presencias que no están ahí, pero que pueden acompañar en cierto momento. Y esto es lo que de alguna manera sorprendente se estaba pensando en los 90 y sigue volviéndonos, ¿no? O sea, lo sorprendente de la figura del cyborg es que siga volviendo, porque de alguna forma a mí me parece como una evidencia de que a veces hay un pensamiento basado en la ficción que describe una época que se adelanta un poquito como a la siguiente, pero cuando ya estamos en la siguiente o incluso la hemos atravesado, seguimos como afianzadas en una forma de mundo muy antropocéntrica, en la que lo colectivo es de antropos con antropos, ¿no? Y por ejemplo, las prácticas de memoria, ¿no? ¿No? Esas relaciones con memorias de otro momento, o con representaciones, o con las tecnologías mismas, se pueden entender como colectivizaciones también. Esto es, bueno, en los estudios sociales de la ciencia y la tecnología se habla de poner en una relación de simetría a todos los agentes, humanos o no humanos, que constituyen un colectivo. Entonces, todos los agentes, humanos y no humanos, que constituyen un colectivo, de alguna forma en la peli de Mai Mai, son el muñeco cyborg do it yourself, el protagonista, su caravana, ¿no? Como que tiene una agencia propia al ser una domesticidad un poco alternativa. Esas figuritas, ¿no? Como que de alguna forma constituyen su forma de estar en el mundo. ¿Qué pasaría si pensamos en narrativas que los ponen a todos en un plano de simetría, ¿no? Sin una centralidad absoluta del sujeto humano? ¿O qué pasaría si en el caso de Iku se diera una narrativa en la que los brazos dildo, las interfaces gráficas de usuario de la corporación Genome, los agentes caza código orgásmico sucedieran, estuvieran todos en un plano de simetría para hacer un estudio del colectivo que hay y de las formas sociales que ahí se están dando, más que del colectivo, de las formas sociales que ahí se están dando? ¿Qué sucedería, ¿no? Como si ponemos al replicante al lado del humano como con pasaporte de humano? Esa es una pregunta que creo que ambas películas ponen sobre la mesa, cada una con su estética y con su tratamiento absolutamente distinto, pero de alguna forma están hablando de ecologías bastante más complejas que las de solo los colectivos de humanos, ¿no? Están hablando de la mutua configuración entre unos y otros, entonces un poco en esa expandiría como por ahí. Y bueno, hay algo que trata Iku sobre todo, que es las tecnologías blandas, que es como otra conversación. Es como la
todo lo que se disuelve en el cuerpo, todo lo bio, ¿no? Todas las pastillas, ¿no? Por ejemplo, la industria farmacéutica, ¿no? Y como las implicaciones que tiene también a la hora de constituir ciertos sujetos. Esto es otra conversación, pero a la hora de entender esta puesta en un plano de simetría de agentes, es importante también contemplar las implicaciones biomédicas de ciertas formas, ¿no? De ciertos cuerpos. Están, en realidad, estos coders están robando códigos orgásmicos, no sé lo que constituye, la verdad, fisiológicamente un orgasmo, pero hay una pregunta ahí que va directamente a lo celular, sobre todo en la secuela en el juego de después de Iku. Hay un protagonismo de las células, hay un zoom in, ¿no? Del espacio colectivo social, ¿no? Lo que podríamos inmediatamente entender como eso, a las células del interior del cuerpo. ¿Y qué implicaciones tiene eso cuando hablamos de lo político? Y de yo sigo utilizando como esta noción de soberanía tecnológica, soberanía de los cuerpos, cuando en realidad el capital está fluyendo por las venas. ¿Qué implica esto?